Hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a Sumergidos en Fútbol, el programa que hacemos para todos ustedes, para el país, para todas las provincias del país, para todo el mundo, a través de internet. Luego aquí con mi compañero, no, aquí lo tengo a Cristian Carrasco y lo tengo también a John Hidrobo, no, que son los encargados de darle forma a todo lo que nosotros hablamos aquí, que llegamos a ustedes para después recibir de ustedes, ¿no?, las comunicaciones que nos den a entender de cuáles son sus inquietudes con relación a lo que nosotros hemos hablado. No, ya se sortearon. No, quiero advertir que en la Copa Libertadores de América, no, como se iba a sortear Barcelona en el primer grupo contra City Torque, contra el Arco, Deportivo Lara, contra Bolívar, contra el César Vallejo de Perú y contra el Olimpia de Asunción. Yo no quería ni Olimpia, tampoco quería City Torque y peor Bolívar, porque Bolívar de todas maneras tiene la altura. El año pasado que Barcelona anduvo metiendo ficha en la Copa Libertadores de América fue en La Paz, en donde perdió con el Estrella. La Paz, allá. No, entonces siempre uno le tiene ese miedo a la altura de Bolivia, ¿no? Que no es por gusto, ¿no? Pero le tocó City Torque. City Torque es un equipo uruguayo que está patrocinado por una empresa internacional, por una compañía internacional que está haciendo todo lo adecuado para hacer de City Torque un equipo productor de jugadores. ¿Por qué? Van allá los extranjeros y los que vienen del Golfo, los petroleros y todo eso, van allá a buscar en el Uruguay un equipo como este para formar jugadores. Porque Uruguay sí produce lo que no producen otros equipos, otras selecciones, otros países. Uruguay produce delanteros de la categoría de Silva y de Cavani y compañía. Pues Uruguay produce volantes, defensores de primera línea. Por eso es que va, por eso es que va. No, toda esta empresa futbolística de City, ¿no?, a buscar allá en Montevideo, por eso es que no viene acá, ni va al Perú, ni va a Chile, ni va a Uruguay, allá, allá donde hay la madera suficiente para tratar de sacar billete. No, nos tocó City Torque, ojalá que Barcelona pueda pasar en el primer agarrón de esta previa, porque es previa de Libertadores, no estamos jugando Libertadores todavía, previo de Libertadores, y ya el que pase entre City Torque y Barcelona es uno, el que pase entre el Deportivo Lara, este yo lo quería, a Larisa, lo que acá para estar a Barcelona, el que pase entre Lara y Bolívar es dos, y el que pase entre César Vallejo, otro candidato mío para Barcelona, entre César Vallejo, no, peruano, y el Olimpia de Asunción, y después ya van pues a sacar a limpio eso, porque ya se enfrentan estos tres equipos con los otros que pertenecen a esta zona de la previa. Estudiantes jugará contra Audaz Italiano,
E2, que es el ganador del largo. Bolívar jugará contra la Católica, América jugará contra Guaraní, América de Minas Gerais, América de Minas Gerais jugará contra Guaraní, E1, que es Barcelona contra Universitario de Deportes de Perú, Plaza Colonia contra Stronger, contra Stronger de La Paz, Everton contra Monagas, Everton de Viña del Mar contra Monagas venezolana, y el E3, que saldrá entre César Vallejo y Olimpia, enfrentará al Atlético Nacional. Bueno, esa es la primera agarrada que tiene Barcelona para pasar estas previas. Barcelona tiene que pasar tres previas. ¿Quién te dijo esto? Cuatro. Entonces, como es cuatro, va realmente a esa etapa. Bueno, un muy buenas noches para Cristian. ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, qué gusto saludar con usted, con Don Jono, con Niño Javi, con todos los que nos vayan sumergidos en fútbol. Aquí estamos para seguir dando detalles de los fichajes que se siguen dando en el fútbol ecuatoriano, pero esta noche vamos a tener un gran invitado, así que inmediatamente devuelvo el paso. Gracias. Vamos con usted, Don John. Usted es el hombre del invitado, usted es el que lo invita y es el que lo tiene todo el derecho para hacerlo resaltar en la medida de lo que él resaltó en nuestro fútbol. Yo no me imaginaba que el 9 de octubre iba a llegar a esa posición en que llegó el equipo en el 9 de octubre, y el 90% de todo eso se lo debe al invitado de hoy. Usted, Don John, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarlo a usted, a don Cristian, a don Javier Román, Niño Javi, nuestro productor. Sí, señor, antes de ir con el invitado, dos cosas. La primera, déjeme saludar a un invitadazo que tenemos también, que nos está viendo desde Ocala, ¿no? Ocala, Florida, Estados Unidos, al ingeniero Fausto Adolfo Cepeda Alvarado, a su señora también, Dolores Cuello Benítez, sí, a sus hijos, Álvaro, Daniel, están ellos observándonos, mire, tan lejos, son ecuatorianos, cristobalinos, y están pendientes, seguidor suyo cuando estaban acá en Ecuador. En segundo lugar, ya vamos a hablar de la Copa Libertadores de América, porque una cosa decimos nosotros, uy, el City Torque, allá, hoy escuchando Sport 890, una radio uruguaya, decía, hola y chao, nos vamos, Barcelona es Barcelona, dicen otra cosa. Y bien decía yo, luego hablaremos de Copa Libertadores, porque hoy vamos a hablar de la Copa Sudamericana, y hemos invitado a uno de los técnicos ecuatorianos que forma parte del grupo de cuatro que primero tienen que eliminarse entre ellos. Hablamos de Juan Carlos León, creo yo, a fuerza de no equivocarme, el mejor técnico de la temporada 2021, no dicho por la prensa, sino por los propios directores técnicos. Con el muy buenas noches, junto al doctor Marcos Hidalgo, don Cristian Carrasco, Juan Carlos León, ¿cómo me le va? Bienvenido. Buenas noches, John. Buenas noches, Marquito. ¿Cómo está? Buenas noches, Cristian. En realidad es un placer y un gusto siempre conversar con ustedes. Y aquí, obviamente, un poquito ya terminando el día miércoles, Dios mediante, ya terminaremos este primer microciclo que hemos tenido de entrenamientos, previo ya a lo que será la pretemporada. Entonces, bastante tranquilos y contentos de poder tener estos días de prácticas para poder tener un poquito la parte deportiva, no perderla del todo, ¿no? ¿Cómo no? Antes de que venga el doctor Marcos Hidalgo y don Cristian Carrasco con las preguntas de fondo, yo quiero hacerle una general a fuerza de ser grato. ¿Cómo se encuentra usted, la familia, con este bendito bicho que, como decía un amigo, parece serie de Netflix, no termina de irse, viene otra temporada y otra temporada, y siempre está el bicho este que nos molesta? ¿Cómo anda usted y su familia en relación a este virus, Juan Carlos? Bueno, gracias a Dios, bien. Aquí en la familia somos cinco, con mis hijos, mis tres hijos y mi esposa. Tuvimos ya COVID-2, mi hijo tuvo, yo también tuve el año anterior por esta misma época. Gracias a Dios superamos eso, pero mi esposa y mi hija y mi hijo el pequeño, gracias a Dios, no han tenido COVID. Esperemos que se mantengan así. Ya sabemos que hay veces tú te puedes estar cuidando lo más posible y no sabes dónde lo puedes adquirir, dónde te pueden pasar, pero bueno, hay que tomar las medidas respectivas. Gracias a Dios somos mucho de casa nosotros. En ese sentido, estamos tranquilos y esperemos que esa enfermedad no pueda entrar a nuestro hogar, y si entra, que sea lo más leve posible, ¿no?
mi querido doctor, todo suyo, adelante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Usted, realmente, le soy sincero, en el momento en que hablaban del 9 de octubre, lo dirige el Pechón ha dirigido esto, lo conocemos, no somos profanos en conocer su carrera como jugador y después como técnico, pero nunca nos imaginamos que usted con el 9 de octubre iba a llegar al sitial donde llegó en esta temporada. Usted sí tenía bien claro qué era lo que tenía que hacer y que el 9 de octubre iba a sorprendernos a toditos viniendo de la B y casi metiéndose en el grupo privilegiado en la A. Bueno, Marquitos, al principio, cuando recién iba a comenzar la temporada, nosotros sabíamos que teníamos que competir por medio de nuestro funcionamiento, más no por medio de individualidades o de jugadores que marquen la diferencia con su talento, ¿no? Nosotros teníamos que trabajar mucho en lo que era un funcionamiento de juego y eso fue lo que intentamos hacer las primeras fechas. Lastimosamente no conseguimos resultados. Las primeras 4 fechas la pasamos mal porque no habíamos conseguido resultados. Luego de ello ya comenzamos a tener resultados y obviamente el competir con todos los equipos, nos faltaba uno en la primera etapa que era la Universidad Católica. Nos dimos cuenta de que ninguno nos había pasado por arriba y de que podíamos competir con todos de igual a igual. Para la segunda etapa hicimos algunos cambios, tuvimos que sacar algunos jugadores e integrar otros al equipo con un poco más de jerarquía y experiencia. Entonces ellos vinieron a darnos una gran mano. En realidad se acoplaron muy rápido al equipo por el modelo de juego que nosotros teníamos y por eso buscamos ese perfil de jugador. Después en la segunda etapa ya nos fuimos convenciendo porque también comenzamos a tener resultados. Eso fue importante, tener resultados convenció al grupo, a los jugadores, de que con la idea y el modelo que estábamos empleando podíamos llegar a conseguir cosas importantes, ¿no? Gracias a Dios pudimos llegar a pelear hasta los últimos partidos. El poder disputar una final, lastimosamente no lo pudimos conseguir, pero bueno, estamos tranquilos y contentos porque los jugadores que tuvimos a nuestro cargo se potenciaron significativamente. Eso es lo que más le llena a uno como entrenador. Obviamente los resultados, gracias a Dios, también nos posicionaron bien, pero creemos que pudimos haber llegado un poco más lejos de no mediar en el último partido que no tuvimos una buena actuación. Pero contentos por el rendimiento individual y colectivo con todo lo que es dirigencia y todo lo que hacemos 9 de octubre. Sí, a mí me pidieron una de una fuera de provincia, que yo soy malo para eso de dar explicaciones, o les dije que lo más corto posible, que yo no tengo paciencia, ¿no? Entonces me dijo, vaya, defínalo, ¿cómo fue lo que pasó el 9 de octubre? 9 de octubre sorprendió a todos, 9 de octubre pateó el tablero, porque el 9 de octubre entraba, era defender la categoría y estuvo a punto de pegar arriba el gran campanazo. ¿Qué faltó en ese remate final? ¿Qué le faltó al 9 de octubre? Porque donde ustedes remataban, no íbamos a quedar ninguno de nosotros asombrados, porque ya veíamos lo que el 9 de octubre potencialmente tenía para hacer. Bueno, tuvimos un desgaste importante, ¿no? Porque en la segunda etapa, si se dieron cuenta, casi mantuvimos el mismo equipo. Gracias a Dios no se nos lesionaron algunos jugadores puntales que teníamos en el equipo. Nosotros no tenemos una plantilla muy extensa. Entonces, gracias a Dios logramos conjuntar un 11 que fue el que compitió casi todo el año. El 11 nosotros era regular, no había muchas sorpresas que nos dieran. Teníamos alrededor de unos 15 jugadores que por lo general lo estábamos rotando. Y yo creo que también nos terminó pasando factura la intensidad con la que nosotros competíamos todos los partidos y siempre llegábamos al límite de la parte física, ¿no? En los últimos partidos hicimos un esfuerzo grande por tratar de llegar a la final. En realidad los chicos salían exhaustos cada vez que terminaba un partido, pero con el placer de haber cumplido, porque hasta el último estuvimos peleando. Lastimosamente en ese último partido con la Universidad Católica nos madrugaron, como decimos vulgarmente, de entrada nos hicieron un gol, que eso nos condicionó y nosotros teníamos que salir a buscar el partido. Así de entrada teníamos que buscar un resultado positivo, que era ganar. Ya con un gol encima se nos complicó más todavía porque nos apuraron mucho más. Creo que después nos nivelamos el partido, inclusive creo que lo controlamos bastante bien y estábamos siendo superior.
cuando llega el segundo gol, porque no tuvimos profundidad nosotros, y llega el segundo gol de ellos y eso marca el partido, porque ya era finalizando el primer tiempo. Luego el tercer gol llega iniciando lo que es el segundo tiempo y eso ya terminó el partido prácticamente. Bueno, sí nos sentimos muy mal porque nosotros, nuestra aspiración era ya que no podíamos jugar una final, llegar a la Copa Libertadores, lastimosamente no lo pudimos conseguir. En el camerino, más que euforia o alegría, lo que hubo fue un poco de desazón por el resultado que se dio y de no haber conseguido la Copa Libertadores, cuando nosotros habíamos hecho la campaña que habíamos hecho y habíamos conseguido el cupo a Copa Sudamericana, ¿no? Bueno, después al pasar de los días se nos fue pasando un poco esa desazón que teníamos de no haber podido llegar a la Copa Libertadores y tomar en cuenta y darnos sobre todo esa felicidad de nosotros de haber podido conseguir llegar a la Copa Sudamericana y sobre todo cómo se lo hizo, porque el equipo jugó muy bien, sobre todo la segunda etapa. Cristian, por favor, Cristian, usted. ¿Cómo no, doctor? Un gusto saludar con el profesor Juan Carlos León. Profe, hasta Renato Paiva dijo que el técnico del año era usted. Nosotros concordamos también cuando hicimos nuestra votación sobre el mejor técnico del año. ¿Qué se siente que la mayoría de la gente lo considere como el técnico del año? Es un premio al gran trabajo hecho y a una carrera impecable que ha tenido con usted, que ha tenido usted en el fútbol, profe. Bueno, Cristian, en primer lugar nos sentimos halagados porque un profesional del nivel del profe Paiva haya hecho ese comentario. En realidad no nos creemos los mejores para nada, y hablo en general por mi cuerpo técnico, porque detrás mío hay un cuerpo técnico y un cuerpo de trabajo donde se hace un trabajo muy profesional y sobre todas las cosas muy comprometido, ¿no? Hemos hecho un buen año. Creo que para primer año en primera categoría, como lo acabas de decir, nosotros tenemos un recorrido muy amplio en lo que fue formativas. Gracias a Dios nos formamos bien, quemamos todas las etapas, todas las categorías pudimos dirigirlas hasta poder llegar a primera categoría y este año poder hacer nuestros primeros pasos en primera categoría. Y creo que lo hemos hecho bastante aceptable. Nosotros también creemos que podemos hacerlo mejor como cuerpo técnico, estoy hablando. Y sí, los halagos que vienen de parte de nuestros colegas o de la prensa en general, en realidad muy agradecidos con esos halagos. Pero creemos que para primer año está bien. Pero el mejor técnico siempre van a ser los que llegan a las finales y obviamente el que quede campeón, ¿no? Porque ha hecho los méritos suficientes. O sea, esto hay que analizarlo de dos partes. Si bien es cierto, tú cuando estás en los equipos llamados grandes en nuestro país, tienes mejor recurso humano o mejor talento para poder tener muchas más variantes a la hora de competir. Asimismo, tienes mayor complejidad en administrar ese grupo, en saber gerenciar ese grupo. Entonces, es muy difícil, no es fácil. Y sobre todo la presión que implica estar en un equipo grande en manejar otras cosas totalmente diferentes. Y también el tener un equipo, el estar en un equipo chico, entre comillas, también, donde de repente no tienes tanto talento y el administrar el poco talento que tienes y poder hacerlo funcionar, también tiene su complejidad. Entonces yo creo que va de las dos partes. Este año, gracias a Dios, competimos bien nosotros y pudimos competir con los mejores equipos, pudimos competir de tú a tú. Creo que en el global, con algunos salimos parejos, con otros terminamos teniendo un poco más de beneficio nosotros, pero en general estamos contentos por la campaña que se hizo, pero no nos creemos el mejor cuerpo técnico. Eso lo deciden ustedes como prensa y obviamente los colegas, entrenadores y jugadores, pero al final del día nosotros nos sentimos más que complacidos con la campaña que hemos hecho y el reconocimiento que sentimos de parte de ustedes. El quedar mejor, entrenar o no, para nosotros es irrelevante totalmente, porque nosotros recién estamos comenzando en esta carrera. Claro, pero como usted dice, ¿no? Contra el campeón salió tablas, porque ganó, le ganaron allá y ganó acá. Contra Emelec fue superior con Emelec, porque le ganó en el Capwell y en el estadio Alberto Spencer estuvo muy cerca de ganar. Tal vez ese podría haber sido el partido que le faltó a 9 de octubre para poder estar en la final del torneo. ¿Lo considera así, profe, que
de no mediar, porque recuerdo que tuvieron el 3-1 y en la última jugada en una contra les marcan el empate. ¿Considera usted que ese partido que no se pudo ganar, que ya estaba para hacerlo, fue el compromiso que no los dejó llegar a la final? Por supuesto, tal cual como lo acabas de decir, nosotros cada vez que nos acordamos de ese partido nos duele mucho porque sí, en una jugada, es en la misma jugada, porque hay una jugada ya en adicionales donde Dani Luna hace un desborde, entra solo y tiene para darle el balón a Dani Cabezas, que está solo, completamente solo. Se la daba a Dani Cabezas y era muy difícil que fallara de esa distancia porque ya estaba jugado totalmente Ortiz hacia el palo de él. Entonces, bueno, la toma de decisión de Dani Luna no fue buena. Remató al arco y remata todavía al cuerpo de él, porque si inclusive la hubiese cruzado, de repente podría terminar en gol. De ahí viene la jugada, porque Ortiz saca rápido, que es otra cosa de la que nosotros nos cuestionamos, teníamos que haber hecho algo ahí. Ahí es donde falta un poco más de malicia o experiencia o un poco más de jerarquía para manejar esos momentos. Entonces saca rápido y deriva en la jugada donde termina en gol de ellos cuando ya se terminaba el partido, porque fue la última jugada del partido. Entonces esos dos puntos obviamente nos pasaron factura a la final, porque ahorita estuviéramos hablando de que hubiésemos llegado a una Copa Libertadores, por lo menos. Entonces, bueno, son experiencias de las que hay que aprender. Acordémonos que tanto nosotros como cuerpo técnico, los directivos, es nuestra primera temporada en primera categoría. Entonces estamos aprendiendo de todo, y algunos jugadores que recién tuvieron la regularidad y sobre todo la continuidad necesaria recién este año. Entonces es un aprendizaje constante. Gracias a Dios conseguimos un objetivo importante, pero obviamente tenemos que cuestionarnos todo lo que no pudimos hacer en su momento para poder haber logrado un resultado mejor. 2-1, profe. ¿Qué lo decidió por quedarse una temporada más el 9 de octubre? ¿Y por qué de pronto no aceptó otras ofertas? Porque por ahí me dijeron de que habían otros equipos interesados en llevarlo para la temporada 2022. ¿Qué lo hizo quedarse por 9 de octubre en relación a las otras ofertas? No sé si lo pueda decir, pero me gustaría conocer de pronto qué equipos estuvieron interesados en Juan Carlos León. Bueno, primeramente agradecido con los equipos que nos tomaron en cuenta. Hablo como cuerpo técnico, muy agradecidos con ellos, pero nosotros siempre lo decíamos que la prioridad la tenía 9 de octubre, era la primera prioridad, obviamente, si ellos querían que continuemos en nuestro cargo aquí al frente del proyecto. Sí hubieron una, sobre todo, muy, pero muy concreta en realidad. Pero obviamente conversamos con la dirigencia, en este caso con su presidente, y llegamos a un acuerdo que no solamente es la parte económica, sino también la parte deportiva, la parte futbolística, que es muy importante, donde, si bien es cierto, el proyecto comienza el año anterior, recién se consolida este año, porque es tiempo de trabajo, hay muchas sesiones de entrenamiento de por medio para poder ver lo que puso en escena en su momento el 9 de octubre, no es de la noche a la mañana, es un proceso. Entonces, en ese sentido, el proyecto deportivo, como se darán cuenta, todavía está en un porcentaje muy alto de los jugadores en el club. Esa era una de nuestras prioridades para poder seguir en este proyecto. Y obviamente que llegamos a un acuerdo económico que también quedó satisfecha las dos partes, ¿no? Y obviamente la palabra, ¿no? Porque habíamos dado la palabra de que la prioridad la tenía 9 de octubre. Y sí, hubieron ofertas importantes de un club importante del país, pero bueno, por el momento no se pudo dar. Les agradecimos en su momento el habernos tomado en cuenta, y por el momento hemos firmado 2 años más con 9 de octubre en este proyecto, donde creemos que podemos llegar a hacer cosas mucho más importantes que las que conseguimos, obviamente potenciando un poco más lo que tenemos. Y hay jugadores que en realidad necesitan de estar con nosotros un poco más de tiempo para seguirlo desarrollando en su parte futbolística. Aunque no me dé el nombre, profe, ¿equipo de la costa o de la sierra? De la sierra. Ya me imagino quién puede ser. La UC. Por aquí a mí me habían dicho Universidad Católica de pronto, y bueno, es una gran institución y el modelo de juego como que sí se hubiera adaptado, pero bueno, la decisión suya ha sido quedarse el 9 de octubre y respetar la palabra, y está muy bien. Don John, usted. Sí, claro que sí. Profe, si usted me permite, voy a extraer algo de una de las respuestas que le dio a don Cristian,
Usted dijo que un equipo grande maneja bien los recursos humanos, pero un equipo grande tiene, vea, chequera, billete. Y un equipo grande también puede, a mitad de año, sacarle el goleador a un equipo pequeño como Musurruna, Bauman. Un equipo grande puede desbaratar un equipo como el Manta, llevándoselo al Team Angulo, aunque al final del campeonato se fue al Querétaro, porque no le interesó mucho. Eso también tiene un equipo grande, profe. Sí, por supuesto. O sea, lo que tiene es el que, obviamente, con los recursos económicos, tú puedes tener mucha más variante y puedes contratar los jugadores que tú quieras. Si tienes el caudal económico, lo puedes hacer. Y obviamente manejar los entornos, porque eso se llama manejar los entornos. Eso se llama el poder manejar todos los entornos para que sea más accesible tu objetivo. Hablándolo un poquito, siendo político, para que sea un poco más objetivo, apuntando a conseguir un objetivo, tú manejas los entornos y obviamente que hay veces se te dan los resultados, pero hay veces tampoco no, a veces no se te dan. En este caso, de repente, a Independiente se le dio, hizo las cosas bien y también justo merecedor de haber quedado campeón porque interpretó qué era lo que le hacía falta a mitad de temporada y supo resolver en su momento, ¿no? Eso es digno de resaltarlo porque tú puedes tener mucho dinero, tú puedes tener un poder económico o adquisitivo importante, pero si no sabes gestionar ese recurso económico que tienes, en poder gestionarlo bien para poder adquirir un talento humano adecuado para lo que tú necesitas, también es contraproducente. Y hay muchos ejemplos. Entonces, ese también es un mérito de ellos. Y sí, yo lo que quiero es que no se malinterpreten las cosas y sobre todo el que el mérito está en tanto los que tienen pocos recursos, no solamente económicos, también en lo que es los entornos y todo lo que es infraestructura, como en el que tiene muchos recursos y tiene también un entorno adecuado para poder hacer un buen trabajo. La dificultad está en los dos lados, va a estar siempre en los dos lados, no porque estés acá abajo ni porque estés arriba. No, de acuerdo. Aquí hubo un Barcelona hace algunos años de los 10 millones con grandes figuras, pero no hubo el acople y no llegó absolutamente a nada. Profe, tengo dos preguntas desde el punto de vista de refuerzos y demás y salida de jugadores, pero si me permite voy a dar el salto, porque me pareció escucharle la semana pasada en la previa del sorteo de Sudamericana, escucharle a usted decir que le gustaría jugar con un equipo de costa, concretamente el Delfín, por aquello de salir de pretemporada e ir a la sierra. ¿Es así? ¿Está conforme con el sorteo de Copa Suramericana? Bueno, yo lo que decía era que ojalá el sorteo sea benévolo. Y bueno, nos tocó con un rival de la costa. Nosotros también aspirábamos a eso porque es mucho más complejo en altura competir y sobre todo con rivales tan fuertes como lo son Liga y Musurruna, por la complejidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Nos tocó con Delfín, que eso no te asegura absolutamente nada, al contrario, Delfín es un equipo muy complejo, muy difícil, campeón ecuatoriano en su momento y mucho mejor posicionado que nosotros, hoy por hoy, ¿no? No estoy hablando de este año, sino que estoy hablando de lo que ha venido haciendo durante todos los años anteriores. Entonces, sí, estamos tranquilos, no contentos, sino tranquilos, porque ahora viene la otra parte de que vamos a ver cómo se arma Delfín. Ya más o menos estamos viendo que tiene su nuevo cuerpo técnico, las contrataciones que están haciendo, y según eso, ya ir manejando toda la información de ellos para después podernos estudiar muy a fondo lo que es la complejidad de lo que significa Delfín, ¿no? Pero bueno, nosotros obviamente que preferimos competir los dos partidos en el llano que irlo a hacer uno en altura y uno en el llano. Entonces yo creo que la serie está muy pareja para los dos, cualquiera de los dos puede clasificar, pero nosotros creemos que tenemos muchas más chances cuando tenemos la oportunidad de los dos partidos jugarlos en el llano. ¿Cómo no? Ahora sí el tema de futbolístico, en dos preguntas. La primera, es muy extenuante, muy laborioso encontrar un jugador con las características de Dani Cabezas, que se asocie, que se acople a Dani Luna. Sabemos las características, pero hay en el medio local, habrá que buscarlo en el extranjero. ¿Cómo se está trabajando en función de encontrar el socio de Dani Luna? Sí, sobre todo lo que tú acabas de decir,
que se acople lo más rápido posible, que se asocie lo más rápido, porque tú las características las puedes encontrar en algún jugador, ya sea nacional o extranjero. El problema es que se adapte lo más rápido posible a nuestro modelo de juego y que se asocie con cada uno de sus compañeros, que eso es lo que lleva más tiempo. El conocimiento va a ser clave en esto, en las sesiones de entrenamiento que tengamos, las primeras sesiones con ellos. Sí, estamos buscando, por el momento tenemos dos opciones que son en el extranjero. Estamos, porque se nos cayó lo de alemán, porque con alemán hubiésemos tratado de compensar. Hicimos un scouting y alemán llenaba ese perfil. Lastimosamente su club no quiso prestarlo, porque en principio era prestarlo, después ya quiso venderlo, y el club obviamente que no está en condiciones de poder comprar un jugador, y sobre todo de, no es que del nivel, sino que de lo costoso que viene a ser él hoy por hoy para la institución. Entonces, cuando se nos cayó lo de alemán, entonces tenemos que ir a buscar el plan B y C que tenemos. Está casi por cerrarse. Yo creo que entre esta semana ya se cerrará lo que es la nueva contratación de enganche, que sí lo vamos a tener. Va a estar en el extranjero, va a ser del extranjero, y obviamente tratar de potenciar también la parte de arriba, que es uno de los puestos que ha quedado acéfalo con la salida de Fajardo, que era nuestro puntal. También se nos cayó lo del team, que fue el Querétaro de México. Entonces era nuestro plan B, obviamente. Entonces tenemos que conseguir, pero de ahí el resto, en gran porcentaje el equipo sigue la misma estructura, gracias a Dios. Entonces en esas dos posiciones son las donde tenemos que apuntar a potenciarlo, y sobre todo tratar de equivocarnos lo menos posible. Y la última mía, antes que vengan los compañeros del seguro para repreguntas. Y el forward también será extranjero. No sé si usted recuerda, este año en el mes de enero, usted fue muy grato con nosotros y le consultábamos cómo llegaban los jugadores. Nos llamó la atención de este Fajardo de Panamá. No hay mayores antecedentes en el fútbol ecuatoriano de jugadores panameños. Y a mí más me llamó la atención, hoy hablaba con don Cristian Carrasco en otra programación, de que no se quede en el fútbol ecuatoriano, se lo lleva a Perú, y no Alianza, no Universitario, no Cristal, se lo lleva un equipo pequeño, el Cusco. Es decir, que el poder económico en Perú es más alto que el nuestro. Realmente me llamó la atención, sobre todo porque está adaptado al medio, jugar en el llano, la altura. ¿El forward entonces, profe, será también extranjero? A lo mejor nos sorprenden también con alguien del medio panameño. Bueno, lo de Fajardo obviamente es cuestión netamente de sus empresarios. Ellos fueron los que tomaron la decisión, y ahí poco y nada pudimos hacer nosotros. Estuvimos en una conversación con donde él se despidió, y obviamente quedamos en muy buena relación. Gracias a Dios tenemos eso como cuerpo técnico, de que siempre tenemos y terminamos con buenas relaciones con los jugadores que han pasado por nuestras manos, ¿no? En lo otro, sí, efectivamente, ya tenemos contratado un centro delantero panameño y estamos buscando otro. Que se lo va a definir en esta semana. Esta semana se va a definir el otro delantero, que también es de nacionalidad panameña. Son dos panameños, y tenemos un chico de 20 años que juega de extremo izquierdo o de media punta, que también es panameño. Vamos a tener tres panameños, Dios mediante, este año, conformando nuestro equipo. Tenga la bondad, y ese centro delantero panameño de seguro tiene nombre y apellido, profe, ¿nos podría ayudar? Es Philip. Los dos son Philip, ¿no? El de 20 años y el centro delantero, ¿no? Son jugadores que los dos son de selección panameña. Son jugadores que los hemos escauteado, los hemos visto en competiciones. No es que se los trae por traerlos, si bien es cierto, sabemos que nuestro presidente tiene una inclinación por los jugadores de Panamá, porque obviamente pasa mucho tiempo allá. Y él tiene un buen ojo, tiene un buen ojo de scouting. En realidad le dijo que se haga director deportivo, a pesar que él termina siendo mi director deportivo, porque somos los dos los que hoy en día estamos armando el equipo. Entonces, por ahí más o menos va las contrataciones. Tratamos de traer jugadores con nuestro modelo de juego. Lo que pasa es que se nos hace un poco más llevadera la situación, es porque
La selección de Panamá tiene un director técnico que intenta jugar más o menos como jugamos nosotros. Es el mismo modelo de juego, más o menos. Entonces, los jugadores de selección de Panamá, más o menos, ya tienen una idea del modelo de juego como nosotros queremos jugar. Entonces, ahí se nos acorta un poco más el camino y el trabajo y el tiempo, sobre todo, para que ya tengan un poquito más incorporado lo que queremos hacer acá. Muy bien, don Cristian, doctor. Perfecto. Profe, Renny Jaramillo, se habló mucho de que lo quiso Barcelona y era una de las opciones, pero por ahí leí que usted le había recomendado al jugador que no estaba listo todavía para dar el salto a un equipo más grande y lo mejor era consolidarse una temporada más en 9 de octubre. ¿Es así? Y si nos puede ampliar el tema, profe, dar las causas o lo que le dijo al jugador, porque estuvo muy cerca, repito, de llegar a Barcelona, pero finalmente parece que se queda el 9 de octubre. Bueno, sí, tuvimos una conversación bastante extensa. En su momento él me llamó a pedirme un consejo más de director técnico o como amigo, porque en realidad yo lo conozco mucho tiempo a él. Yo lo conozco alrededor de 6 años que ya tiene conmigo trabajando desde la sub-18 de Independiente. Entonces, yo lo que le hice ver fue que él tendría que madurar un poco más, que su primera temporada en primera categoría y que él necesita consolidarse totalmente en la categoría. Y creo que las oportunidades se iban a presentar mucho más acá en 9 de octubre que en el mismo Barcelona, porque en Barcelona está mucho más complejo con la cantidad de jugadores que tienen esa posición. Entonces él tenía un torneo internacional de por medio, que donde puede, obviamente, puede ganar mucha más experiencia, consolidarse más, ganar más jerarquía. Y él es joven, ¿no? Él es un jugador joven, que cuando se vayan a dar las cosas se van a dar. Como él está joven todavía, yo creo que más maduro va a llegar el momento en que va a tener la oportunidad de poder que se dé ese traspaso que tanto anhela, porque él inclusive es hincha, yo creo, de Barcelona. Pero por el momento, el consejo fue que siga el 9 de octubre, más allá de que obviamente lo necesitamos, pero el consejo fue más con miras a que tiene que seguir evolucionando en su juego, tiene que seguir consolidándose en la categoría, y después obviamente ya van a llegar las oportunidades de poder estar en Barcelona o en el equipo que él quiera, después que siga ganando más experiencia y que se llene más de mucha jerarquía, ¿no? Perfecto. La última de mi parte, profe. A mí me preguntaban mucho qué zaguero central, en la radio especialmente, me preguntaban qué zaguero central a usted le deja una gran impresión en el 2021. Yo decía Manuel Lucas. Si yo fuera directivo de otro equipo, trataría de incorporarlo porque me parece un chico de muy buen futuro. Leí unas declaraciones de él que tiene una propuesta de un equipo de Guayaquil, que hay una propuesta del Delfín de Manta. Me imagino que usted lo tiene en sus planes. ¿Cómo está la situación? ¿Están intentando retenerlo o cree que el jugador se va a ir? Y si es que es así, tendría que tener alguna otra alternativa, profe, para esa posición. Bueno, yo también me he enterado por medio de la prensa, obviamente por medio de las redes sociales, más o menos todas estas especulaciones que se están dando. Él está entrenando con nosotros, todos los días está entrenando con nosotros, hasta la mañana lo hizo. Tengo entendido que el día de mañana ya firmará su contrato con 9 de octubre, él es jugador de 9 de octubre. Entonces, obviamente, propuestas o tentaciones siempre van a haber. Pero la realidad hoy por hoy de lo que él tiene seguro, seguro, es 9 de octubre. Anoche conversé con él, antes en la mañana conversamos también sobre el tema. Él está contento de seguir con nosotros acá. Él quiere seguir creciendo, él quiere seguir consolidando, se vuelve a reiterar, porque si bien es cierto, había tenido otras temporadas en primera categoría, el mejor año de él es este. Y entonces lo que él quiere es seguir creciendo en ese sentido, seguir consolidándose y después verá cuál será su futuro. Pero para el próximo año tengo entendido que va a estar con nosotros. Qué bueno, profe, porque es un zaguero central y estoy seguro que en un año más de trabajo usted lo va a terminar de pulir y encontraremos un mejor jugador para el futuro. Quién sabe, hasta para la selección. En todo caso, esta sí es la última. En cuanto a los refuerzos de jugadores que llegan, está Marcos Cangá, ¿verdad? Es uno de los que ha solicitado. ¿Le gusta ese jugador para que compita ahí con Tito Valencia? Porque incluso hasta Becerra en cualquier rato usted lo estaba ubicando hacia la derecha, que creo que no es la posición de él. Entonces, con la llegada de Perlaza, es lo que usted quiere, fortalecer esa posición, profe, de lateral por derecha. Cangá,
con la llegada de Kangá. Sí, con la llegada de Kangá. Nosotros, desde el año anterior, habíamos tratado de tener la participación de Kangá con nosotros. La realidad no se pudo, desde este año, perdón. No se pudo contratarlo, pero esta temporada que viene, gracias a Dios, ya va a estar con nosotros. Es un jugador muy importante que entra dentro de nuestro modelo de juego. Es un gran profesional en todo el sentido de la palabra y yo sé que va a ser un gran aporte para nosotros, ¿no? Tito Valencia no va a seguir con nosotros, entonces por eso lo estamos trayendo a Kangá. Y obviamente tenemos en esa posición un joven que poco a poco se ha ido ganando la oportunidad y sobre todo se ha ido ganando que le den esa oportunidad que necesita todo joven para poder salir adelante. Es un chico que lo estamos trabajando de todo el año y tuvo la oportunidad de jugar con la Universidad Católica unos minutos y ahora el próximo año estamos tratando de que sea el segundo, que sea el reemplazante de Kangá en su momento, y creemos que con los dos, y en un momento determinado también tenemos variantes ahí, porque Joao Chávez en su momento también pudo jugar de lateral, o el mismo Becerro, como lo acabas de decir, pero por el momento estamos con Kangá y con Yoniel Medina, que son los dos que van a competir por el puesto este año. Ah, es que yo había visto unas imágenes de Tito Valencia que había estado entrenando, entonces significa que va a ir a otro equipo. No sé si sea Barcelona, porque tengo entendido que todavía tiene alguna vinculación contractual con él. Entonces, eso me queda claro de que Tito Valencia no va a seguir. De pronto, pues puede ser porque a Barcelona se habla de que se le va a Castillo y tendría que regresar Tito Valencia. Me imagino que por ahí podría estar la situación. En todo caso, de mi parte, muchas gracias, profe. No sé si don John o el doctor tengan una última interrogante. Es muy grato poder conversar con usted y uno aprende muchísimo de fútbol. De verdad que, de mi parte, muchas gracias. Don John y doctor, ustedes. Doctor, usted, le pida. Sí, no, agradecer la gentileza que ha tenido de hablar con nosotros y de hablar así como se puede hablar acá abiertamente. Gracias, profesor, y buen año. Muchísimas gracias John, muchísimas gracias Marquito, muchísimas gracias Cristian. En realidad, si ya no tenemos la oportunidad de volver a conversar, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que sea de bendiciones y éxitos para todos. Y sobre todo de salud, que es lo más importante en estos tiempos. Y muchas gracias por el apoyo que siempre se recibe de ustedes, en realidad es congratulante y nos sentimos muy contentos de recibir ese apoyo constante al entrenador ecuatoriano y sobre todo a nuestras personas. Entonces, siempre prestos para cuando ustedes lo requieran poder conversar con ustedes, también es muy grato poder conversar. Y el horario también se presta, es muy bueno este horario. Cuídense mucho, bendiciones para todos. Gracias. Igualmente, ahí estaba el profesor Juan Carlos León, sin lugar a dudas el mejor técnico de la temporada 2021, que tuvo la deferencia de conversar con nosotros y ya adelantarnos, don Cristian, que el forward y el enganche son panameños. Es que es obvio, si esa raza te da buenos resultados, pero tráelo, y no están tan caros como los argentinos, los brasileños, los uruguayos. Mire usted, y ya se va armando de a poco el 9 de octubre de 2022, don Cristian. Pero por supuesto que sí, don John, ¿eh? Y nos dejó otra, que Manuel Lucas, porque Manuel Lucas había dicho que Delfín o algún equipo guayaquileño estaba interesado en él, pero ya ratifica que mañana va a firmar su contrato y va a seguir una temporada más el 9 de octubre. Y también lo de Tito Valencia, le dije que no lo conocía, porque yo lo había visto incluso en estos últimos días en los entrenamientos el 9 de octubre. No pensé que él iba a salir, entonces eso me hace a mí analizar y preguntar por la orilla de Barcelona si es que Tito Valencia regresa, porque se está hablando de que Byron Castillo podría ya salir al fútbol extranjero, don John. Es que es fácil colegir, doctor don Cristian, de que estando tan cerca de ir al fútbol de León de México, Byron Castillo sería Tito Valencia, que entiendo tiene un año más, don Cristian, con Barcelona para reforzar el costado derecho. Entiendo que sí, don John, que tendría un año más, pero igual, de todas maneras voy a ponerme en la investigación para que en lo que nos queda de programa tener ya la parte oficial, si es que verdaderamente es a Barcelona o de pronto puede ser a otro equipo, que bien pudiera ser. Doctor, aprovechamos para hacer un corte con el mejor lubricante que existe en el mundo de las puertas, en el mundo de los automóviles, en el mundo de las máquinas industriales. 40% más de protección contra el desgaste que los estándares de la industria traen.
Valvoline, Valvoline o Valvoline, como le dicen acá en Ecuador, mejor que nunca. Cuando te toca darlo todo, recuerda que el motor de pelea es tu gente, es tu país, tu superación, tu familia, tu reputación, tus sueños. Ecuador me enseñó a darlo todo. Y cada vez que represento a mi país, solo recuerdo que está en mi sangre ganar. El miedo al fracaso no me detiene ante ningún contrincante, porque yo soy mi único rival. El motor es mi gente, mi aceite, Valvoline. ¿Qué significa poner primero la tri? Amar el amarillo, el azul y el rojo. Y coleccionar todo a nivel de camisetas. Es amar la camiseta y alentar como nadie. Es acompañarla a todos lados con mi espectáculo. Es cobijar a todos los ecuatorianos con nuestra bandera. Puedes demostrarlo de muchas formas. Desde las más simples hasta las más locas. Porque cuando juega el equipo que une al país, para todos está primero la tri. Banco Guayaquil, auspiciante oficial de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Cuando te toca darlo todo, recuerda que el motor de pelea es tu gente, es tu país, tu superación, tu familia, tu reputación, tus sueños. Ecuador me enseñó a darlo todo. Y cada vez que represento a mi país, solo recuerdo que está en mi sangre ganar. El miedo al fracaso no me detiene ante ningún contrincante, porque yo soy mi único rival. El motor es mi gente, mi aceite, Valvoline. Carro, yo siempre confío en mi mecánico y en Valvoline, el aceite original.
Perfecto, aquí continuamos en Sumergidos en Fútbol. Vamos inmediatamente con lo que acaba de ocurrir en la tienda amarilla. Oficialmente hace instantes, don John, a ver si Niño Javi me ayuda con el tuit ahí en la cuenta oficial del Barcelona, dieron a conocer las renovaciones de algunos futbolistas. A ver si vamos repasando. Víctor Mendoza, el portero suplente, el segundo arquero de Barcelona, porque el titular es Burray, entonces por eso lo llamo yo segundo arquero, ha sido renovado 4 temporadas más, anunciado oficialmente por la gente del Barcelona. El señor Pedro Pablo Velasco, que ya está listo para volver después de esa rotura del tendón de Aquiles que lo dejó al margen de esta temporada, renova 3 años más con el Barcelona Sporting Club. El caso del volante Michael Carcelén, Barcelona adquiere los derechos deportivos de él por 4 temporadas, compra el pase de Michael Carcelén y va a seguir en el Barcelona. Josué Quiñones también renova su contrato por 4 temporadas. Josué Quiñones, que ya tuvo actividad en estos últimos partidos del torneo y que lo ven como un jugador que puede terminar de explotar en la tienda amarilla y que seguramente va a continuar. Y Jonathan Perlaza, miren, don John, se va a Pineda, queda Leonel Quiñones, y eso le decíamos la semana pasada, hay que ver qué pasa con Jonathan Perlaza. Ha renovado 1 temporada más. Entonces, al tener jugadores por fuera, como Penilla y como Eric Castillo, que ya están seguros, que tengo yo esa información, a Jonathan Perlaza bien lo pueden utilizar también como lateral por izquierda. Y ahí usted soluciona ese problema de posiciones que tenía por ese costado en el Barcelona Sporting Club. Así que esas son las informaciones que están fresquitas porque la acaba de anunciar la propia cuenta oficial del Barcelona. Lo de Fabián Bustos tengo entendido que se queda en el cuadro canario, don John. Y si ahí lo que se ha venido rumoreando, y yo lo averigüé, del tema del profesor Rolando Assas, él no va a continuar. Y si es cierto lo de segundo Alejandro Castillo y Lucas Ochanderena, que usted lo debe conocer muy bien, porque estuvo en el conjunto del Deportivo Cuenca, creo que fue asistente del profesor Guillermo Duró. Entonces, esos dos profesionales estarían muy cerca de formar parte del cuerpo técnico del Barcelona Sporting Club, don John. Sí, señor. Déjeme decirle primero, don Cristian, y qué bueno que no nos están viendo los directivos del Barcelona, para que no siga siendo franelero, ni mucho menos. Felicitaciones, muy bien. Han ubicado a los jugadores con proyección, juventud, que han demostrado el por qué son marca Barcelona. Esto de Carcelén, por ejemplo, me parece fantástico. Asegurarse, como usted dice, por banda, renovar con este jugador Josué Quiñones, 4 años más, me parece muy bien. Se está pensando en función de un equipo joven con proyección, y mire que en la juventud lo incluyo a Pedro Pablo Velasco, ¿no? Porque hay que ser grato también con el jugador que se lesionó en el trabajo y que ya está listo para volver. Me parece fantástico lo de Perlaza, que baje a la posición también de lateral junto a Leonel Quiñones. Vamos a ver ahora si a un Leonel Quiñones que va a tener, no digo que no la tuvo este año, pero que va a tener mayor posibilidades de ser titular y demostrar por qué fue uno de los jugadores fundamentales, gravitantes en el conjunto de el Macará, ¿no? Lo de Lucas Ochanderena, don Cristian, le cuento de que hubo ruedas de prensa en la semana, por ejemplo, que Duró no hablaba, sino que directamente el preparador físico, y él hablaba del jugador, está acá, el asistente, está acá. O sea, y hubo partidos 2 que estuvo expulsado Duró y el hombre adelante, vamos. Es un tipo que maneja buen feeling con la prensa, por lo menos en el tiempo que estuvo por acá en el Austro, en la ciudad de Cuenca, don Cristo. A ver, disculpe que me interrumpa. Es que me quedé congelado. Póngame el día, yo lo he. Yo me quedaba acá, lo que está al lado que es, pero. Realmente lo que va a ser Barcelona este año, el arranque de Barcelona. Por favor, yo no alcancé a oír porque estuve fuera del aire. A ver, lo pongo al día, doctor. Lo que estaba mencionando es que se anunció hace instantes nada más la renovación de Víctor Mendoza por 4 temporadas más con el Barcelona. Ahí está, vea. Ahí Niño Javi nos pone las pruebas, la evidencia, para que la gente crea que le estamos diciendo lo que es. No crea que no le estamos diciendo lo que es. Bueno, Víctor Mendoza, 4 años. Pedro Pablo Velasco, 3 temporadas más en el Barcelona. Tiene 28 años todavía Pedro Pablo Velasco. Así 3 temporadas más serían 31. Pero bueno, si bajamos un poco, Niño Javi,
en el hilo, bajamos el hilo que publicó el Barcelona Sporting Club. Ahí está. Michael Carcelén, el hombre que fue figura en el partido ante El Salvador y que ya ha sido tomado en cuenta por Gustavo Alfaro, renova 4 temporadas más con el Barcelona. Es decir, el cuadro canario hace uso de la opción de compra de este jugador y lo va a mantener, obviamente, en su plantilla. Barcelona lo que quiere es repotenciar a ese jugador, que tenga más actividad y después venderlo por recuperar su inversión, como hacen todos. Y ahí está también el jugador Jonathan Perlaza, doctor. Jonathan Perlaza, que ha renovado 1 temporada más con el Barcelona Sporting Club. Y yo le decía a Don John, se fue Pineda, está Leonel Quiñones en esa posición y ahí también puede jugar Jonathan Perlaza, porque ya en el City lo hizo, en algunos partidos en el Barcelona también, y ahí soluciona. ¿Por qué? Pero me dirán, pero Perlaza es de mitad de cancha hacia adelante. Pero resulta que en esa posición tienes a Emmanuel Martínez por izquierda y lo tienes al propio jugador Eric Castillo o lo tienes al jugador Cristian Penilla ya para que ocupen esa posición. Y sobre el otro lado tienes a Donis Preciado, tienes Michael Hoyos, si quieres ponerlo la culebra por derecha también. Es decir, le abre el abanico al técnico y le da muchas más posibilidades. Si quieres juego interno con Hoyos y con Martínez. Quiere juego exterior con Culebra, Castillo y Penilla. Entonces ya le da muchas más opciones ahí al técnico pensando en la temporada 2022, doctor. Eso era lo que le quería comentar. Soltea. Yo vengo lleno una serie de líderes. Usted sabe cómo es acá. Tiran y eso se repite en todos lados y todo el mundo le dice, tú estás atrasado, fulano ya no está ahí. Y no es así. No es así, porque no hay una certeza ni hay una aclaración por parte del club ante lo que rodar y tanto ruede que la gente ya no a consumir humo, sino a comer humo. Ya como que almuerzan, el desayuno, el almuerzo y la merienda lo hacen con humo. Si no es con humo, no lo pueden hacer. Entonces, pero doctor, usted sabe que aquí en Sumergido la gente cena con la verdad, no con humo. Aquí la gente cena con la verdad. Eso es. No, ahora mire que Barcelona tiene una temporada en donde está la Copa Libertadores de América. Barcelona entró Ecuador 4, tiene 3 ida y vuelta antes de llegar a la fase de grupo que se deja los millones. No, la primera está con Tito. No, realmente a mí no me gusta ese equipo. No. Sí, me siento que estoy, que entro y salgo, ¿no? Ya. No serán los audífonos, doctor, no serán los audífonos. No, es internet. No, en los audífonos los estoy oyendo perfectamente y cuando salgo definitivamente del aire. Entonces, quiero decirle, no, a mí me gustaba Lara, me gustaba el César Vallejo y no me gustaba Dorque, ni el Bolívar, que es de La Paz. La Paz, Barcelona, el único partido contra el aire, por la altura. Y no me gusta tampoco el Olimpia, que es un equipo sapo, es un equipo acostumbrado a ganar partidos a la vez. Ese camino de Barcelona para convertirse, si pasa en uno, después ya lo veía yo un poquito más suave como Universitario de Deporte, pero tiene que pasar Universitario de Deporte y después le puede tocar equipos en la siguiente fase, que ahí va a haber que soldarla, porque le puede tocar hasta uno de los brasileños. Bueno, sigamos, don Cristian. Por supuesto, doctor. Seguimos. Le estaba mencionando lo del cuerpo técnico, que va a estar el profesor Fabián Bustos. Tiempo de contrato, no me pregunte, don John. Creo que hay unas cláusulas ahí que se están manejando, que si no tiene los resultados necesarios, inmediatamente lo pueden rescindir sin indemnización. Por ahí eran los petitorios que existían en las conversaciones. A mí lo de Castillo y Ochenderena me dijeron que sí podría ser, que va bien eso, porque cuando yo consulté ¿sabe qué me respondieron? Yo no sé cómo se enteran de todas las cosas, así me respondieron, don John. Entonces eso me hace pensar, ¿no? O sea, dicen, no sabemos cómo se filtran las informaciones acá.
cuando yo pregunté. Entonces eso me está dando a decir que sí tiene asidero y que sí tiene razón aquella situación. Lo que me gustaría saber es por qué se va el profesor Azar, ¿no? Ya seguramente después se podrá conversar con él y ver cuáles son los motivos. Si es que él se va o lo sacan. Ya después se conocerá aquello, porque esa es una pregunta que seguramente nos hacemos nosotros los periodistas y se hace también el público en general. Pero ya después conoceremos. A ver, en el caso de Renny Jaramillo, ya descartémoslo, pues, don John. Porque por eso mismo le preguntamos al señor Juan Carlos León, que lo había aconsejado, y todo, que el jugador se va a quedar el 9 de octubre. Es de... Barcelona tenía bueno, esa pregunta, no, ya que ya, y en el caso de que siguen las conversaciones, que podría seguir Juan Carlos, a ver, que en el caso de Joao Ortiz podría seguir en el Barcelona, no sé si es mi internet que me estaba fallando también, sí. Pero Joao Ortiz sí podría estar en el Barcelona. A mí me hablaron de 3 a 4 refuerzos, de ahí ya veremos lo de Noche Amarilla. Pregunté lo de Carlos Tevez, don John, pregunté lo de Carlos Tevez. Oficialmente me dijeron que no, pero esta tarde una fuente que es muy, muy, muy creíble, que no me ha fallado, me dijo que sí, y que una casa de apuestas sería la que le pague al jugador. Eso me mencionaron. Repito, para que se entienda bien, de la parte oficial me dijeron no, es humo. Pero otra fuente muy allegada y que tiene muy buena información me dijo lo contrario. Yo cumplo y se las dejo así. Así que yo no tengo seguridad de que sea así, de que vaya a venir o no. Pero me quedó la duda, porque la fuente es muy seria. La fuente es de toda mi confianza, la que me acercó esa información. Veremos en todo caso qué pase. Yo no me gusta especular, soy muy sincero, diáfano, y me gusta hablar con la verdad aquí a los televidentes de Sumergidos en Fútbol, pero eso es lo que consumí esta tarde, don Luis. A ver, pero déjeme contarle algo. Es sencillo, esto es sencillo, don Cristian, y muy fácil. El hermetismo que guardan los directivos, que uno lo respeta, obviamente, aquí no le damos paso a Radio Pasillo, teoría del rumor, ni mucho menos. Usted está informado con su fuente, quien habla a la distancia con la suya, porque las amistades se conservan directamente de directivos y tal. Esto llega de afuera. Mire, hoy Gabriel Pacheco, periodista que el doctor conoce, usted lo conoce, de Radio Caravana, Diálogo Deportivo, nos dijo que de afuera le llegó el tema este de Byron Castillo a León de Guanajuato. De afuera le llegó. Y es por eso de que él, averiguando acá, nos dijo, ya está hecho. Lo van a oficializar. La propuesta que más se acerca a la idea que quiere Barcelona, a la idea económica que quiere Barcelona. Ah, ya, perfecto. Sería solo un porcentaje. No nació de acá, nació de afuera. Y el tema de Carlos Tevez, don Cristian, otra vez, no nos hagamos lío. Si Niño Javi nos ayuda, yo no sé bien la cuenta, mi hijo lamentablemente no está. TNT Sport Argentina, puede ser, en Twitter, ahí está. Está el tema Tevez. Esta mañana, 11 de la mañana, mi pelado lo vio. ¿Cómo es? Carlos Tevez iría para la Noche Amarilla y hablan de 6 meses, los primeros 6 meses que jugaría en Barcelona. Reitero, el hermetismo del directivo está muy bien, hasta que no se concrete, no afloja prenda, pero de afuera llega la información, don Cristiano. Entonces, y usted con su fuente lo acaba de avalar, de que lo de Carlos Tevez tiene asidero, pues, don Cristiano. Claro, o sea, yo le repito al doctor, y soy sincero siempre con mis televidentes, porque así me han enseñado ustedes, que han sido mis maestros también en aquello, y mucha gente en Radio Caravana, donde ha sido mi casa. Yo pregunté a la parte oficial y me dijeron no, humo. Pero hay otras fuentes que uno maneja, ha llegado, lo que sea. Y me dijo, hay bastante de verdad en aquello de que venga la Noche Amarilla y que una casa de apuestas que es auspiciante, importante, de las más grandes del país, sea el que pague el contrato del jugador. Esa es la versión que me acercaron esta tarde y noche. No estoy diciendo que así va a ser, pero tras ser una fuente bien importante para mí, que yo manejo, entonces sí le doy la cabida necesaria. Porque ahí puedo haber preguntado a otros que a este, y no les creo, pero esta fuente es muy seria.
y casi siempre no tiene errores. Pero de todas maneras, yo lo dejo ahí, prefiero no confirmarlo, decir ya está, ni tirar la bomba, pero algo de cierto puede haber porque ya en Argentina se hacen eco y acá esta otra buena fuente me dijo que sí, incluso me dijo hasta una casa importante de apuestas sería la que esté pagando el contrato. Esperemos, esperemos. Hay que ver qué pasa en los siguientes. También estoy de acuerdo en lo que usted me dice, si yo le pregunto a al directivo no me va a decir. Entonces, por otro lado, tratando de indagar, investigar, me dijeron que sí. Así que ahí nomás la dejo. No estoy vendiendo humo, les estoy contando la realidad. Doctor. A ver, ¿no? Hoy dentro y salto, viene la noticia. Internet, para Chile, en relación a la noticia. A ver, se maneja esto. Carlos está todavía no en condiciones. Hay nuestro médico que juegan tranquilamente, pasados los 6-34 años y juegan bien, tienen todavía manejándose bien, mientras sepan ellos guardar su energía para la sierra, el técnico que lo poco a poco vaya ganando en aquel compromiso de saber correr en la altura o saber de esa altura no quemarse, no, y ellos, muchos de ellos no acaban los 90 minutos, sí, la capacidad de su primera línea para tener ganado el partido previo a su retiro o y conseguir ganar, porque ellos tienen la ustedes, por favor. Don Jono. Sí, cómo no. El doctor está como la salsa, que entra y sale, entra y sale. No sintonizamos bien. Oiga, otra nota oficial el día de hoy, y no creí oportuno poner la parte de la rueda de prensa porque íbamos a hablar mucho con el Pechón, había tema del sorteo y tal. Hoy se conoció ya, participamos en la rueda de prensa, reitero, oficialmente Gabriel Surrer es el nuevo técnico del Deportivo Cuenca. Él estaba dirigiendo en Argentina, vuelve después del año 2017 que estuvo frente al equipo. Cabe recordar que él lo dejó parqueado en Suramericana al Deportivo Cuenca, pero lo llamó Independiente del Valle, entonces él se fue para Independiente del Valle y lo dejó al Deportivo Cuenca. Ahora entiendo de que tema costos y demás hacen de que él llegue al equipo. Yo mañana les prometo poner alguito de la rueda de prensa, porque me tocó, gracias a Coco Verdugo, la segunda pregunta y le dije, profe, a ver, ¿cómo así vuelve al Cuenca? ¿Cómo así regresa? Este equipo le debe a ex jugadores, a ex técnicos, le debe a la plantilla actual. Cada semana está ahorcado. ¿Cómo así regresa? Y me dice, no, es que yo quiero al equipo, yo quiero a la ciudad, mi mujer conoce la ciudad, mis hijos también, yo quiero mucho esta ciudad, quiero mucho. Oiga, profe, le cuento que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Se me rió nada más. Y hablamos de claro. ¿En qué posiciones? ¿Sí o no, don Cristian? Claro, pues. Como el doctor no puede hablar, yo me voy a pegar a una del doctor. Me voy a pegar a una del doctor. Sí, 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 te creo, porque yo miento igualito. Sí, a ver si estoy, en este momento en el aire, ¿no? Normal, normal, Rita Lecomberri, normal, Manuela Cañizal. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? En estos meses de enero y febrero, ¿no? Porque el campeonato va a retrasarse un poquito con relación a otros campeonatos que han arrancado máximo la primera semana de febrero. Ahora vamos a tener una serie de inconvenientes, pero está todo fríamente calculado de acuerdo al calendario. No podemos olvidarnos de que tenemos un compromiso que es ineludible, el compromiso de la final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Monumental del Barcelona. No, eso nos hace a nosotros haber esperanza de que Barcelona por lo menos pelee
que no vamos a pretender de que vaya a disputar la final en su estadio y la no. Es ya no vender humo, no, sino ya vender marihuana, cocaína, morfina, quién sabe qué es lo que estaríamos vendiendo ahí para que los machos, no. Entonces, en ese sentido de cosas, no, vamos a ver cómo va Barcelona en esta Copa Libertadores de América, que entra como Ecuador 4. Como Ecuador 4 tiene que hacer tres ida y vuelta, seis partidos antes de poder decir, ya estoy en la fase de grupo. Vamos a ver si lo puede conseguir. Y eso es difícil. La vez pasada pasó tres grupos, no, pero ya en la fase de grupo el equipo estaba quemado. Ve ahí, tororó, periquito para adentro, no tuvo nada que hacer en lo de los grupos. Y aquí don Cristian me decía, no, si el compromiso era que tenía que entrar a la etapa de grupo nomás. Oh, don Cristian, entrada a la etapa de grupo, ahí era que tenía que ver cómo podía no, sacar la pues cabeza, el compromiso pero no que la tenía sacó. Era llegar, porque no había todavía la estructura, pues doctor. Llegaron sobre el último, en el mes de diciembre, y ya empezaron a jugar en enero, un nuevo técnico. El objetivo era llegar a fase de grupo. Yo por eso les decía, no, era fracaso. Y miren, este año ya fue distinto. Barcelona ya se armó mejor, tenía una mejor estructura y llegó a semifinales de Copa Libertadores. ¿Sabe usted, doctor, que si gana estas tres fases, recibe $1.5 millones porque subieron los premios? Para la fase 1 son $400,000, fase 2 $500,000 y fase 3 $600,000. Es decir, si llegas a fase de grupos a más de los 3 millones, son $1.5 millones más, pues, y ya serían 4.5 palos, como dicen en mi barrio, que haría si llega solamente a fase de grupos, doctor don Jono. Don Cristian, perdón, pero entonces también tiene que haber subido ya grupos, pues. O sea, es que no es lógico que suba solo las fases y los grupos no, pues. Y bueno, pero vamos, no han dicho nada. No, en la publicación de Conmebol, en la publicación de Conmebol está eso, pero no está detallado el de fase de grupo. Lo estaba buscando. De pronto es más, don John, porque van a subir, si el campeón solamente se va a llevar 16 millones en premio. Hay incremento por parte de la Conmebol. Claro. ¿Sí o no, doctor? Todo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que pasa es pena. Y que el estadio del Barcelona quede como uno de los estadios bacanes, potencialmente ellos vender 78 millones, que hay otros estadios que pueden aspirar a finales pero que no lo pueden vender, hacer algo de lo que se hizo en Lima el año pasado. En Lima, la Confederación Sudamericana de Fútbol salió, pero bien atendida económicamente, que de ahí es donde salen toditos esos, esas entregas que hace la Confederación a los equipos que son los que están jugando esta clase de torneo. Siga usted, don Cristian. Por supuesto, el otro día conversé en Caravana, conversamos con el señor Poveda, ¿no? Que es el director de competiciones de Liga de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él estuvo en la final de la Copa Libertadores. Esto es algo bien grande lo que se le viene al país. Solamente en Uruguay, ¿sabe cuánto dinero ingresó? Porque la gente viajó, gastó y todo. Se movió la economía en $60 millones. Solamente para la final de la Copa Libertadores. Eso es lo que mueve y eso es lo que vamos a tener el siguiente año. La cancha del Monumental, de 3 semanas a 1 mes, deberá ser entregada a la Conmebol. Esta semana tengo entendido que habían hecho una inspección para ver cómo está, un barrido de las instalaciones para ver qué es lo que hay que mejorar. Pero Conmebol toma 1 mes máximo antes de posesión del estadio para hacer todos los arreglos necesarios y que llegue en óptimas condiciones. La municipalidad de Guayaquil, tengo entendido, de que hará también su aporte para mejorar y que todo esté bien. Tienen que hablar
las entidades gubernamentales para que en los aeropuertos pongan mucho más personal, porque se va a llenar migración, se va a llenar todo. Hacen acuerdos también con los hoteles que estén a disposición. O sea, todo gana. No solamente es que la bacanada es que jueguen en el Monumental. La bacanada es que en la parte económica el país va a recibir ingresos, o nuestra ciudad acogerá muchos turistas que van a dejar billetitos, pues, doctor, porque si vienen brasileños, por ejemplo, o argentinos, van a tener que gastar y dejar billetitos acá. Entonces eso hará que se mueva y se dinamice más la economía. Al margen de disfrutar y tener el caché de que se juegue en nuestro país una final de Copa Libertadores de América, nos van a dejar money, nos van a dejar lana, y eso es importante, y la ciudad va a quedar bien proyectada hacia el futuro. Entonces, en todo, es un ganar-ganar. Y me parece muy bien que ya se esté planificando todo aquello, doctor Don Jono. Sí, es realmente un éxito que lo hayan conseguido Guayaquil, porque estos temas en el ambiente nacional, no, necesitamos agilizar las obras del aeropuerto. El aeropuerto del otro tiene un problema. No tenemos nosotros línea. Una serie de detalles, ver cómo se le mete fuerza, por lo menos para hacer una campaña hasta el momento que el país recibe internacional. No estaba viendo, yo, hay 9 equipos brasileños hay 9 equipos brasileños en la Libertadores, no. Hay 6 equipos argentinos y hay 4 equipos por el resto de los países, y nosotros, los de 4 equipos, saltamos rápidamente porque está hecho todo, ¿no?, para que los grandes equipos, que son los que manejan esto, especialmente los brasileños, tengan todo el ambiente favorable para que ellos puedan trabajar tranquilamente y meterse bien, porque ellos son tensiones, ganar otro evento internacional. Está ya el Crazy, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor, lo mismo a don Cristian, don John, a niño Javi, la hinchada sumergida en el fútbol. Bueno, ya era que yo ingrese hace 15 minutos, pero por problemas de conexión ya terminamos ya de pulir detalles y reparaciones con niño Javi por interno. Y bueno, con respecto al tema, sobre todo Barcelona Sporting Club, esta fase preliminar va a ser lo mismo que el año pasado, porque en la fase 1 jugó con un equipo uruguayo. Si logra acceder a la fase 2, con un equipo peruano. Y si logra llegar a la fase 3, sería con el equipo paraguayo, siempre y cuando el Guaraní logre vencer al América Minas Gerais. Pero ya veremos cómo le va al equipo torero, y ya sabemos también que por Copa Sudamericana el Delfín se enfrenta el 9 de octubre y al Muchuruna versus la Liga de Quito. Todo esto ya se lo dijo también durante el programa. Y bueno, recordar a la hinchada de Sumergidos en Fútbol que se suscriba al canal, que le den like, activen la campanita, que es primordial para que el canal y el programa siga creciendo. Y cuando gusten, empezamos con la lectura de mensajes de la hinchada de Sumergidos en Fútbol, doctor. Sí, don John, usted tenía otro invitado, me parece. No, más que invitado, buenas noches, Crazy, un abrazo. Decirle 3 datitos, ¿no? El primero, hace 2 semanas en este programa entrevistamos a Richard Calderón. Ese día usted no pudo ingresar, doctor, y ya don Cristian le dijo, él iba manejando y le dijo, ¿qué? Se está yendo a El Oro, a Machala, y él se rió y tal. Bueno, se oficializó que Calderón es nuevo jugador del cuadro de Lorense. El Muchurruna llama la atención porque Muchurruna va a jugar Copa Sudamericana. Barajó a Ricardo Adé, ya no continúa. El chileno Jara no continúa. El argentino Jordana no continúa. El colombiano Murillo no continúa. El colombiano Palomeque no continúa. Es decir, todos los extranjeros para afuera, para la calle. Van a contratar de los 6, 5. 5 extranjeros nuevos, totalmente nuevos. Y el otro, por si acaso nos equivocamos. O sea, no contratan los 6, sino 5. El otro, por si nos equivocamos. Y el último dato del Cuenca, déjeme decirle que la primera semana de enero llegará al país Gabriel Schurrer. El 10 debe de tenerse ya el equipo listo, porque la pretemporada se va a hacer como ocurrió en el 2017 en Esmeralda.
habrá que ver si la pandemia o el tema económico, o al revés, el tema económico o la pandemia, permiten que se haga la pretemporada en Esmeraldas, ¿no? Porque hay que ver el Cusqui. Y si no se hace en Esmeraldas, bueno, se hace en Cuenca. Y la idea es jugar dos amistosos, uno en la costa, otro en Guayaquil. Hasta tanto, Luis Fernando Saritama tiene ya la hoja de las posiciones y qué jugadores. Los extranjeros se han de encargar, Sures, porque está en Argentina, ¿no? Llegarán al fútbol ecuatoriano, pero el Cuenca para el 10 de enero ya tiene lista su plantilla, doctor, don Cristian. Bueno, seguimos rapidito, Crazy, porque nos coge el tiempo. No, antes lo esperaba un chance antes para también intervenir con usted en lo que se refiere a los conceptos. Siga, por favor. Sí, doctor, por problemas técnicos ahí, inesperados última hora, y con Niño Javi estuvimos ahí. Ya lo solucionamos, gracias a Dios. Doctor, lo estaba escuchando durante el programa de que usted no quería que Barcelona le toque el rival a Olimpia ni a Bolívar, por temas de que el Paraguay, ya sabemos cómo son, debajo de la mesa, y también el Bolívar, que es de altura. Pero no, pero le cuento que el sorteo de la primera fase, en un bolillero estaba Olimpia, Barcelona y Bolívar, y en otro bolillero Deportivo Lara, Montevideo, City Torque y Universidad César Vallejo. Entonces quiere decir que los únicos rivales con... Eso. Sí, sí, pero no, yo antes de enterarme de cómo iban las bolas, ahora las 10, que recién fue el sorteo, yo decía, no, que no toquen esto porque esto, gente es cochino, es vivo, es sapo, tiene directivos sapo y que manejan porque están allá en Asunción, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y en el otro caso, es un equipo que realmente... El más duro que nos podía tocar de eso es el City Torque, porque el City Torque tiene un grupo internacional que es el que lo va a manejar. Ya está haciendo un complejo deportivo allá en Uruguay, porque va a ser un negocio del fútbol uruguayo. Ellos van es por negocio. Ellos saben que Uruguay sí da esos delanteros. Aquí nosotros, ¿cuántos uruguayos tenemos nosotros? ¿Cuántos uruguayos hay en Perú? ¿Cuántos uruguayos hay en Brasil? ¿Cuántos uruguayos hay en Europa? Ellos sí dan esa clase de jugadores. Entonces ellos con el City Torque van a hacer un negocio de una fábrica, una industria de jugadores para tratar de hacer realmente una exportación de ellos a diferentes mercados del mundo. Siga usted, por favor. Sí, doctor, y con respecto al tema, para con el hilo, me topo con el comentario de un televidente, Armando Romero, nos pregunta, doctor Hidalgo, ¿por qué Colombia y Chile no juegan desde la fase 1 de Copa Libertadores si por historia Uruguay es más que Colombia y por actualidad Ecuador es más que Chile a nivel de clubes? Solo por dar ejemplos, doctor, ¿por qué se da eso de ahí? Porque se saca una especie de listado en donde están por número, de acuerdo a los resultados, en la FIFA, en la FUFA y en la FAFA, y también en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y eso es lo que hace que Colombia haya saltado tanto, y Uruguay haya bajado tanto. Siga, por favor, usted. Bueno, y Chile lo mismo, comienza en la fase 2, y no sé si también tenga que ver el peso que tuvo de ganar esas dos Copas Américas. Dos Copas América le ganó y a la Argentina le ganó dos Copas América, ¿no? Entonces todo eso da puntaje. Entonces hay un casillero. Entonces en ese casillero nosotros no estamos a la altura de ellos, ¿no? Y ellos han subido por encima de Uruguay, que se ha caído por resultados. Siga, por favor. Bueno, aquí continuando con el mismo tema, nos preguntan, ¿es verdad que Brasil y Argentina son más equipos, pero no creen, es excesivo, 9 de Brasil y 6 de Argentina, y para colmo juegan desde la fase 2? Sí, porque ellos no han hecho nada, ellos no han robado, ellos no han hecho picardía, ellos tienen 9, porque tienen el campeón de la Libertadores, tienen el campeón de la Sudamericana, y tienen el segundo a bordo de la Libertadores. Entonces, esos no ocupan los puestos de ellos. Esos llegan por derecho propio.
Nosotros, el día que tengamos un campeón de Libertadores, no vamos a hacer porque vamos a hacer 5. Sigamos, por favor. Claro, sí. Recordemos que normalmente son 5 clubes brasileños que van directo a fase de grupos y 2 clubes que van desde la fase 2. El campeón de Libertadores y Sudamericana son brasileños, por eso es que son 7 equipos brasileños directo a fase de grupos y 2 desde la fase número 2. Esa es la verdad, verdadera, como dicen. Bueno, aquí en un televidente, Armando Romero nos está dando su posible alineación del Barcelona Sporting Club para el año que viene, con Burray en el arco. Ahí viene Byron o Velasco, Aymar, Josué, Leonel, Olego Ortiz, Carcelén, Eric, Emmanuel, Díaz y Mastriani, nos dice. Aquí nos dice el mismo televidente, los rivales son de respeto, pero sin ser sobrado ni mucho menos. Considero que si Barcelona hace lo normal, debería entrar a grupo. No fácil, pero sí tomando seriamente los partidos. Vamos a ver cómo le va al equipo torero el año que viene. Vámonos aquí. Pienso que este repechaje está un poquito más accesible que el del año 2020. ¿Estará más complicado a la par? Bueno, continuamos aquí con Omar Quintana Jr. Nos dice, doctor, le tocó una almejita al Montevideo City Torque. Bueno, eso lo sabremos el día que jueguen en la fase 1. Yo sé que nos está vacilando, que es hincha del MLE, Omar Quintana Jr. Le mandamos saludos y gracias por sintonizarnos y por comentar. Vámonos aquí con Luis Uday. Nos dice, buenas noches a todos en Sumergidos. Pregunta para el profe León. ¿Quiénes se van de 9 de octubre? Bueno, en la entrevista dijo que ya Cristian Alemán no viene. Se complicó el tema por lo que querían. Estaban exigiendo la opción de compra. Lo mismo también, otra novedad de que el jugador apellido Lucas te va a renovar contrato. Tito Valencia no va a continuar en el 9 de octubre. Y continuamos aquí con la hinchada de Sumergidos en Fútbol. Lila Ventimilla nos dice, pregúntele, bueno, otra pregunta para con respecto a las opciones del 9 de octubre que le dicen al profesor Juan Carlos León. Vámonos con Hugo Eduardo Moncayo, Super 9, llega Cristian Alemán, vamos a ver si funciona en el equipo. Bueno, como se lo acabó de decir, no va. No. Alemán jugó cuando salió de aquí. No, ya. No, tuvo un poquito por el fútbol de su país, Uruguay. No, pero desde el año pasado, ha hecho un jugador indispensable en el equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata. Gimnasia de unos jugadores, es difícil, se lo puede el equipo de La Plata, por lo que quiere darle Barcelona, desprenderse de uno de sus sí. Bueno, aquí Jorge Raga nos dice que maten al grillo. Bueno, yo creo que el grillo estaba... cuando estaba el invitado, el profe León, se escuchaba de fondo un grillo. Desde que se fue el profe León ya no se escucha un grillo por ahí. Continuamos aquí con hinchas de Sumergidos en Fútbol. Hugo Eduardo Moncayo, esos jugadores panameños los entrenó el Bolillo Gómez en la selección panameña y deben ser baratos traerlos. Continuamos aquí con hinchas de Sumergidos en Fútbol. Vamos a ver qué nos dice Omar Quintana Jr. El doctor tiene voz de androide. Bueno, eso fue cuando nos fuimos para la tijera vengadora del niño Javi, que se le robotizó la voz al doctor. Pero ya, ahorita ya quedó mejor. Se solucionó el asunto. Continuamos aquí, vámonos con Nelson Zambrano. Nos dijo, bótate con ese internet, doctor Marcos Hidalgo. El mismo televidente nos dice, dígale que se desconecte los demás dispositivos de su casa, doctor, y quédese nomás con el que está ahorita comunicándose con nosotros. Bueno, aquí continuamos aquí con el chat, nos dice Giovanni Alcíbar, nos dice, gracias señor Neme, 12 años son suficientes, 0 asamblea, 0 informe ayuda financiero, poco trabajo en divisiones menores y juveniles, puro contrato de jugadores maleta, ya basta, váyase, nos dice don Giovanni Alcíbar. Ahí está el comentario del televidente, supongo que debe ser socio del club por MLE. Continuemos aquí con Enrique Flores. Los patuchos, doctor, ¿cuándo no? Tirando sus bombas, los patuchos. Doctor, su internet está fatal. Bueno, ya ha mejorado. Eduardo Suárez nos dice, el internet se puso nervioso al escuchar al doctor. Puede ser. Continuemos aquí con Dylan Ventimilla. Doctor, le recomiendo que no use el operador de internet pública. Ahí nos manda el comentario. Vámonos con Armando Romero. ¿Por qué Colombia y Chile juegan desde fase 2 y no la 1? Bueno, ya se le está repitiendo el comentario, ya se le respondió. Dylan Ventimilla, los dos delanteros del Muchurruna eran malos.
ese Jordana y Murillo ni para Serie B, nos dice Dina Mentimilla. Armando Romero nos comenta aquí, bueno, nos repite su comentario, ahorita nos pone, deberían en esa final podar el césped monumental, el nombre de Spencer con el número de goles en Libertadores, y que como show musical se cante la Pinta y la Santa María, himno de América de Fichamba, nos dice don Armando Romero, dando ideas para la final única del año que viene, la Copa Libertadores. Fichamba murió y está enterrado en las Islas Baleares, allá en donde vivió los últimos años de vida. No, y antes de la pandemia murió Fichamba. Siga, por favor. Bueno, aquí le mandamos saludos a nuestros televidentes que le han dado like a la transmisión de Facebook. Brian Andrés Morales, Miguel Ávila, Carlos San Martín, Carlos Viteri, José Ramón, Andrés Castillo, Luis Alcíbar, Ángel Meri, Tila, Patricio Sánchez, Ángela Vargas, Nixon Espinosa, Glenn Santos, Julio Maridueña, Flaco BCC, Amica Guerrero, Luis Navarrete. Vámonos aquí con Virgilio Marín, que nos dice lo siguiente: un abrazo, estimado, felicitaciones, excelente programa. Saludos desde Baba Hoyo, Saudita, capital de la provincia de Los Ríos. Hablen sobre las novedades del ídolo del Ecuador. Bueno, ya lo estuvo comentando don Cristian Carrasco de Barcelona Sporting Club, de Pedro Pablo Velasco, de Michael Carcelén, etcétera, etcétera. Continuamos aquí con las hinchadas sumergidos en fútbol. Brian Andrés Morales, como siempre, felices fiestas al programa Sumergidos en Fútbol. Saludos a Lotor, Johncito y Crazy, lúcete. Bueno, gracias por su comentario. José Ramón Vallejo igual enviándonos el pulgar ahí. Continuamos aquí con hinchadas sumergidos en fútbol. Vámonos con Dylan Ventimilla. ¿Quién es mejor mercado? U de Chile se lleva a jugadores como Galíndez o el DT Escobar, como si nada. En Colombia, en cambio, Dineno, que estaba en Barcelona, se va a Deportivo Cali, que de Sudamericana no pasa. Continuamos aquí, vámonos con... Está jugando la final de Paraguay contra... Empataron el número de... que lo hizo, programó de aquí, el arquitecto nuestro, ¿no? Que hizo el... de Brasil, hizo el estadio de Liga, hizo también el de Cali, el Deportivo Cali, no lo conozco, pero Cali está jugando en el Pascual Guerrero, mató en el Deporte Tolima, ahora la vuelta a San Miguel. El fue campeón de Colombia el próximo miércoles. Sigamos. Claro, sí, ayer que fue la ida, Deportivo Cali 1, Tolima 1. Y ya el miércoles a las 7:30 de la noche la vuelta. Tolima recibe al Deportivo Cali. Continuamos aquí con hinchadas sumergidos en fútbol. Armando Romero, entonces que sea Brasileirão nomás con Argentina y en vez. Y esa vez que ganó Liga hicieron zapada porque no fueron tres directos. Y esto es clubes, no selecciones. Chile debe jugar desde la 1 y Ecuador desde la 2. Bueno, era otro formato en ese entonces. Estamos hablando del televidente cuando Liga fue campeón en el 2008. Creo que ahí no había, o si había, era una fase previa. Ahorita ya son tres fases previas. Bueno, que continuamos jugaban aquí con también hinchadas. Los mexicanos en época, claro. Jugaban todavía los mexicanos. Diga. Buena observación, doctor. No había caído en cuenta. Estaban los mexicanos. Recuerdo que en la semifinal Liga me dio al América. Se eliminó al América de México en semifinal. Continuamos aquí con hinchadas sumergidos en fútbol. Ahora nos dice, si se va Byron Castillo, sería bueno traer de vuelta a Tito Valencia, si es que no hay mucha plata, no hay mucho Cusqui ni mucho money. Vámonos con Dylan Ventimilla, Perlaza se va de Liga y Pollo López se va de Católica. ¿Será que intercambian club? Veremos. Vámonos aquí con Armando Romero. ¿Pueden cantarla otros la de Fichamba? Hay más intérpretes, opinen de la National League que invitaron a la Conmebol. Claro, dicen que en el 2024 esa Liga de Naciones, la UEFA lo ha invitado a las 10 selecciones sudamericanas para el 2024, ser una Liga de Naciones. Yo no me he enterado de algo oficial, se dice. Bueno, vamos a ver qué pasará después. No hay nada oficial todavía, pero se dice que va a ser primero una eliminatoria acá. Ellos lo que quieren es Argentina y Brasil allá. Que no se hagan los hipócritas. Ellos... Argentina y Brasil tiene un campeonato mundial. Sigamos. Claro.
Claro, se les hace feo solo invitar a Brasil y Argentina. Bueno, para que los otros no se resientan, bueno, yo me invento, ¿no? Hagan dos cuadrangulares de cinco, que seguro Brasil y Argentina clasificarán. Y como estos dos países acabados de mencionar tienen mayormente sus figuras en Europa, les conviene que estén allá Brasil y Argentina, que esa sería un complemento del objetivo de la UEFA. Continuemos aquí con Cantres Castillo. Un saludo, doctor, desde la península. Bueno, nos ha escrito en las dos redes sociales. Vámonos aquí con Héctor Reyes, doctor. Durante todos estos últimos años, ellos han hecho sus campeonatos, han seguido haciendo sus campeonatos, pero en los campeonatos de ellos, estuvo Neymar, yuca, estuvo Messi, yuca, esos son de acá, esos son de acá, ¿no? Pero ellos han seguido esa clase de jugadores a ese nivel, ¿no? De los jugadores que tiene el Madrid, como Casemiro, todos ellos, le den jerarquía a su torneo. Le vienen acá a jugar acá el torneo por sus selecciones que son de acá. Como no lo pueden hacer de otra cosa, ellos quieren ver y andan en este proyecto ya más de 10 años de ver cómo incorporan, de una u otra manera, los equipos sudamericanos que allá les van a dejar buenos réditos. Siga, por favor. Bueno, aquí Héctor Reyes nos dice, doctor, ¿cómo lo ve a Barcelona en las fases previas a los grupos? ¿Será que puede avanzar lo mismo que el 2020 o esta vez lo tiene más complicado? Nunca es igual el fútbol. Los partidos nunca son iguales. Yo le tenía miedo a ese equipo. Cuidado, la primera de gasto le da chichón y ahí qué relajo tendríamos acá, hasta gente que se dice que es lo peor que nos puede pasar. Siga, por favor. Bueno, aquí Dylan Mintimilla nos dice, ¿qué es de los equipos de Gualaceo y Cumbayá? No se escucha nada de ellos. ¿Será que no tienen presupuesto para contratar en la A? Esperemos que no le pase lo mismo que el Coenquita y algo similar al Olmedo. Esperemos. Esperemos que les vaya bien. No, de entrada, problemas con las credenciales, que por aquí, que por allá, que fichaje, que el no sé qué cuestión más, que ahora último también han multado No, pues, algunos clubes porque se pasaron del presupuesto financiero. no tenían ni directivos. Para hacer el fútbol se necesita un directivo. Hermanos, esos que manejan en este momento el equipo de Max, se está embarrilando. Primero, el técnico de la parte se estaba muy cerca del descenso. Macará se está, los hermanos que jugaban tenían gente. Todo a sacarlo al equipo. Bueno, doctor, sí, ahí están todos los comentarios en el chat sumergidos en fútbol, tanto en YouTube como en Facebook. Agradecerle a usted, a los demás compañeros y recordarle a la hinchada de que se suscriba al canal, que le den like, active la campanita, que es importante para que el canal, el programa siga creciendo. Usted en la despedida final, director. Yo, un abrazo para todos los que han recibido este maestro, de que tengan buenas noches, una feliz paz y un próspero año nuevo.